Bienvenidos a todos a Historias de la Franja, hoy programa número 2 y hablaremos sobre por qué una franja roja en la camiseta del Rayo Vallecano. Recuerdo esta aventura que comenzamos la semana pasada con el Eurorayo, el primer programa que podéis ver repetido a través de YouTube y hoy, bueno, este segundo programa que se hará aquí en directo a través de Twitch, pero luego aparte de que quedará aquí resubido, pues también se podrá ver en diferido a través de YouTube. Así que nada, bienvenidos a todos y espero que os guste, porque hoy además contamos con un invitado muy especial, Juan Jiménez Mancha, que luego le daremos paso en unos 10 minutitos. Yo haré un poco de telonero suyo y os explicaré un poco las cosas claves y luego ya con él profundizaremos un poquito más. Así que nada, pues estaremos aquí una horita más o menos hasta las 7 de la tarde y bueno, pues si queréis empezamos ya con Historias de la Franja, con este segundo programa, más una perspectiva un poquito más social. Me he preparado una pequeña presentación por aquí, hablando un poquito de dónde viene, ¿no? esa franja roja de la camiseta del Rayo Vallecano, ya que mucha gente se piensa que viene de River Plate, y esa es un poco de las confusiones que hay. Luego con Juan Jiménez Mancha profundizaremos un poquito más, pero es que viene del Atlético de Madrid. Un poco lo importante de esto es que el Rayo Vallecano al principio no tenía franja, es decir, al principio era una camiseta completamente blanca y bueno, pues por una serie de acuerdos con el Atlético de Madrid, pues se llegó al acuerdo de que el Rayo tenía que vestir un color distintivo del Atlético de Madrid y esa era la franja, también un poco para diferenciarse, ¿no? del Real Madrid que no fuera igual. Y bueno, eso es un poco de dónde viene realmente esta franja, esta camiseta. Aunque con River Plate siempre ha habido esa conexión, porque es que el Rayo precisamente eligió la franja por River, por el equipo argentino, porque River la verdad es que estaba era un equipo muy de moda en Europa y pues lo eligieron por River Plate. Y realmente coincidieron en Madrid, porque esta franja se puso en 1948, y coincidieron en Madrid 5 años después, bueno, casi 4 años después, pues se coincidieron en diciembre de 1952, casi 1953, porque el conjunto argentino vino aquí a Madrid y se encontraba en Madrid de gira. Entonces los dirigentes del Rayo, en ese momento llamada Agrupación Deportiva Rayo Vallecano, se acercaron al Hotel Ritz y les dijeron coloquialmente, ¿no?, a los jugadores de River Plate, que nosotros también usamos la misma franja en la camiseta. Y ahí nació un poco esa hermandad entre ambos equipos. Ahí, en ese Hotel Ritz,
hay una curiosidad que luego nos contará Juan Jiménez Mancha sobre un pequeño regalo que hicieron los jugadores de River Plate. Pero bueno, ahí nace un poco en esa hermandad, ¿no? En ese pequeño hotel de Madrid, donde los jugadores de uno y otro equipo se juntaron para eso. ¿Qué enfrentamientos ha habido entre Rayo Vallecano y River Plate? Pues únicamente a lo largo de la historia ha habido un único enfrentamiento entre ambos equipos, que bueno, que fue, se hizo, ¿no?, en 1978, en el torneo Villa de Madrid, y también con el Atlético de Madrid protagonista. Prácticamente está ligada un poquito la historia, porque 25 años después de ese primer encuentro, pues se produjo el torneo Villa de Madrid, que reunió a cuatro equipos: el Derby Country, equipo inglés, el Atlético de Madrid, River Plate y Rayo Vallecano. Pues en las semifinales de ese torneo se enfrentaron River y Rayo, y ganó River Plate 1-0 con un gol de Beto Alonso, Norberto Osvaldo Alonso, Beto Alonso. Entonces ganó River Plate esas semifinales del torneo, y posteriormente sería River Plate el que ganaría esa final. Entonces, como curiosidad, los aficionados de River dicen que tienen un torneo ganado en España, entonces pues lo tienen ahí en sus vitrinas, ese torneo Villa de Madrid, que ha sido el único amistoso entre ambos equipos. Después el actual presidente del club, Raúl Martín Presa, ha intentado hacer más amistosos, pero por unos motivos o por otros nunca se han podido, entonces siempre han estado un poco en el aire. Y bueno, antes de dar paso a nuestro protagonista, pues vamos a hablar del último tema, que son los jugadores. ¿Qué jugadores han coincidido con ambos equipos? Pues han coincidido varios jugadores: Orazio Ameli, Zuculini, Chori Domínguez, Falcao. Ahí podéis ver la foto del Chori Domínguez con la camiseta de River Plate y con la camiseta del Rayo Vallecano, que bueno, la verdad es que han sido un poco los dos clubes de su vida. Y Radamel el Tigre Falcao, que lo curioso de Falcao es que llegó a River en 2001 y estuvo cuatro temporadas hasta 2005 en los juveniles, y a partir de 2005 dio el salto en 2009 al dio el salto en 2005, perdón, hasta el primer equipo, donde se mantuvo hasta 2009. Y ahora pues este verano ha fichado por el Rayo, entonces ha vestido esas dos franjas. Con River los números de Falcao son descomunales: 107 partidos, 45 goles, un jugador importantísimo para River y ahora también para el Rayo Vallecano. Así que bueno, esa es un poco la historia a nivel rápidamente, y un poco lo más importante, que viene del Atlético de Madrid, no viene de River, aunque fue el Rayo el que se fijó en River Plate. Esa hermandad que tienen ambos equipos en el Hotel Ritz de Madrid, es amistoso, el único al que coincidieron, y esos jugadores que han vestido una y otra camiseta. Veo que está aquí ya por el chat Reinier 2907, que dice: saludo desde Cuba, siguiendo cada presentación de Unión Rayo, la Franja de Cuba presente. Aupa Rayo. Pues muchísimas gracias de verdad, porque bueno, es un placer, y ya sabemos que sois vosotros, ¿no?, los que nos hacéis crecer. Y bueno, pues hasta aquí un poco esa pequeña presentación que he hecho para que sepáis de dónde viene realmente la franja. Y bueno, pues ahora vamos a charlar con una de esas personas que sabe mucho y muy bien de lo que es la historia del Rayo Vallecano. Un autor de dos libros, Los orígenes del Rayo y Un cerro de ilusiones, Historia del Cerro del Tío Pío. Y es que para entender realmente la historia del Rayo Vallecano y para entender realmente la historia de la franja, aparte de yo contarlo aquí, pues me gustaría presentaros a Juan Jiménez Mancha. No sé si nos estás escuchando. ¿Qué Sí. tal, Juan Jiménez? ¿Cómo estás? Hola Mario, muchas gracias. Gracias por invitarme y de verdad que te deseo mucha suerte en este nuevo programa. Y nada, encantado de estar con todos. Pues la verdad es que el placer es nuestro, es un auténtico placer que estés aquí. Yo he hecho un poquito de telonero tuyo para que la gente supiera las cosas generales, pero ahora profundizaremos un poquito contigo. Sí, realmente cuando haces una historia de este tipo, tienes que intentar agarrarte siempre, es muy obvio, a los datos, ¿no? A los datos irrefutables. Hay un dato que es irrebatible, ¿no? Hay varias teorías, efectivamente, sobre el origen de la franja. Las dos principales, la del Atlético de Madrid y la de River Plate. Hay alguna más, pero está claro que en enero de 1950, en la temporada 49-50, ahí has tenido un pequeño lapsus, pero no pasa nada, porque no la 48, es la 49-50. El Rayo, al empezar la temporada, había firmado un acuerdo con el Atlético de Madrid, por el cual el Atleti le cedía jugadores al Rayo y le pagaba a algunos de ellos lo que cobraban, porque ellos sí eran jugadores ya
algunos amateurs, pero otros profesionales. El Rayo era totalmente amateur. Y a cambio, el Rayo le dejaba al Atleti, a sus categorías de hockey sobre patines, baloncesto, etcétera, que disputaran sus partidos, que entrenaran en el Rodival. No llegaron a hacerse esos campos de hockey sobre patines, etcétera, pero sí es verdad que entrenaron. En enero de 1950, lo que decía, la prensa de provincias, en algún caso el Marca, que era de Madrid, ya empiezan a hablar del equipo de la Bandolera Roja. O sea, no de las franjas, sino de la Bandolera Roja. Eso es irrebatible. Es decir, ahí ya nos podemos ir a una fecha concreta y empezar a manejar otros datos. Del inicio de la temporada, de septiembre a ese enero de 1950, la prensa, sin embargo, la que yo he consultado, y son bastantes diarias, también de provincias, porque si el Rayo jugaba, por ejemplo, pues en Jaén, pues consulta la prensa de Jaén, no hablan de la Bandolera Roja. Eso no quiere decir que no la estrenaran al empezarse la temporada. Bien, una vez que tienes este dato, pues empiezas a te retrotraes al inicio de la temporada, el acuerdo con el Atleti efectivamente se produce en esos términos, y el historiador principal del Rayo, Nieto Sandoval, afirma, por lo que estás tú diciendo y lo que estoy yo ratificando, que fue un acuerdo con el Atleti. Y la gente, los jugadores de la época, por ejemplo Manolín, que se incorporó al año siguiente, que llegó a vestir esta primera franja, que por cierto era solo por delante, no era una franja por delante y por detrás. Las fotografías de esa temporada, lo ves, que la franja solo por delante. Luego la franja nació solo por delante. Pues viendo, hablando con esta gente o escuchándole, pues ellos te dicen que efectivamente Manolín la empezó a vestir cuando acabó la primera temporada y todos sabían que era por los acuerdos del Atleti. ¿Qué pasa? Que efectivamente habían escogido esta camiseta, que el Rayo nació con ella blanca, por un hecho casual, porque las regaló el padre de Ricardo Benavides, de un jugador, ¿no?, que las envió de Barcelona, por cierto, bueno, pues porque era muy fácil vestir de blanco. Los equipos, muchos empezaban vistiendo de blanco porque era lo más socorrido. ¿Quién no tenía una camiseta blanca, ¿no? Claro. Por ejemplo, de obrero o para hacer deporte, lo que fuera. Entonces, el caso es que esta blanca dura hasta entonces, con los acuerdos se incorpora a la franja, y se cruza un poco la historia del River, que hay ahí la confusión. Como tú bien has dicho, el Rayo empieza a vestir la franja y en diciembre del 51, en una gira famosa que hizo el River Plate por Europa, porque efectivamente el Rayo cogió esa camiseta, ese distintivo con algo que la camiseta no fuera blanca, cogió esa por la fama que tenía el River y por ahí empieza a hermandad. Pues hacen una gira en diciembre del 51 y eso lo has contado muy bien, y se acercan gente del Rayo y les enseñan una foto. Y a la gente del River les hace gracia porque efectivamente vestían como ellos. Entonces, cuando vuelven a Buenos Aires, pasado un tiempo, es cuando envían esas camisetas. Esas camisetas que se llegaron a poner jugadores como Miguelín, y efectivamente se las pusieron una vez y las rompían prácticamente. Entonces pasaron a categorías juveniles del Rayo. Pues digo que se cruzan las historias, pero ese es los datos te llevan a esta conclusión. Que por cierto, insisto, Nieto Sandoval, el gran historiador del Rayo, lo afirma también. O sea, que ese es el origen de la franja. Sí, sí, pues lo has contado, la verdad es que perfecto. No sé qué opinará la gente de tu explicación, ahora que lo pongan por el chat. Además, bueno, vamos a dejar un espacio en los últimos minutitos del programa por si le queréis hacer alguna pregunta a Juan Jiménez Mancha, pues que la pueda responder sin problema. Y el detalle que quería que contaras era ese precisamente, el de que River Plate regaló estas camisetas al Rayo, pero que les quedaban pequeñas, ¿no?, a los jugadores del Rayo Vallecano. Sí, las enviaron. Rodríguez Zarzola, que era el presidente por entonces, él recuerda el envío de la camiseta. Sin embargo, no recordaba el hecho del acuerdo con el Atleti. El envío de las camisetas, todo el mundo coincide, que efectivamente eran pequeñas, o sea, de eso no hay lugar a dudas. Y lo de Rodríguez Zarzola es extraño, ¿no? Es verdad que en aquella época el Atleti tenía mucho peso en Vallecas,
siempre han tenido muchos pesos en Vallecas los dos grandes equipos de Madrid. Vamos a dejarnos de tonterías, es así, ¿no? Claro. Mucha gente del Rayo que están bien del Madrid o del Atleti, las cosas como son. Yo creo que cada vez menos, con generaciones nuevas, como la tuya, por ejemplo, ya ocurre menos, ¿no? Pero antiguamente, pues en aquella época, hasta dentro de la directiva del Atleti, había gente muy ligada, dentro de la directiva del Rayo, perdón, había gente muy ligada al Atleti. Entonces yo creo que Rodríguez Azola, como luego el Rayo pasó a ser filial del Plus Ultra, 2 años después, que era a su vez filial del Real Madrid, yo creo que Rodríguez Azola, cuando hizo esas declaraciones, como ya se unió mucho el Rayo al destino del Madrid y más en los 60, cuando jugaron en el Rayo, pues gente, verdaderas figuras nacionales como Velázquez, era una gozada verle jugar, ¿no? Era una maravilla, pues jugó en el Rayo, el gran Benito, ¿no? El central del Madrid jugó en el Rayo, Grande, que luego fue, acuérdate, el segundo del Bosque, toda esta gente, yo creo que por eso cuando debió de hacer esas manifestaciones, cuando empezó a haber la preocupación por el origen de la franja, que tenemos todos tan venerada, ¿no? Y de la que, por cierto, ha hecho 70 años hace poco y no nos hemos acordado, porque si la franja nació en la temporada 49-50, pues ha hecho, ahora estamos en el 71 año, ¿no? Y podríamos haber recordado la franja de alguna manera. Pues, en fin, que nos he perdido un poco en esta historia, pero vamos, que yo creo que Rodríguez Azola no quiso mojarse y perjudicar de alguna manera al club, admitiendo que el Rayo había empezado a vestir con la franja por el tema de diferenciarse del Real Madrid. Claro. Por los intereses que había en juego, ¿no? Cuando ya el Rayo se aproximó a la estela del Madrid. Sí, sí, sí. Y bueno, es una época muy bonita también, porque también en el 52 nace el himno del Rayo. El Rayo había subido a tercera división. Cuando nace el Rayo, la franja nace a la vez que el Rayo sube a tercera división. Había sido un equipo, vamos acordando, primero de calle, de barrio, luego un equipo de la competición obrera durante la República, y luego había sido un equipo de regional. Subía, bajaba, entonces hubo una reestructuración porque fue en los despachos y se amplió la tercera división, y ahí fue cuando el Rayo, pues de repente, una cosa también milagrosa, y no te digo nada ya cuando subió a segunda, o ahora que le vemos en primera, pues se vio en tercera, ¿no? Entonces, es una época muy, esos años primeros 50 hasta que sube en segunda, muy bonita de estudiar. Y es cuando el Rayo verdaderamente se conforma a partir del 56 de la subida a segunda más todavía. Pero los valores del Rayo, empezando por el himno, el famoso valentía, coraje y nobleza, es de esta época, ¿no? Es una época muy bonita del Rayo Vallecano. Sí, eso no sé si la gente lo sabía. Ahora ya lo sabe, gracias a que te tenemos aquí, así que muchísimas gracias por contar esos años. Gracias, Mario. Y me has comentado cuando estábamos hablando antes de empezar el directo, que el Rayo también fue ese filial del Atlético de Madrid, ¿no? No sé si nos puedes contar algo más sobre eso. Bueno, el Rayo incorpora la franja al firmar un acuerdo de ser filial. La prensa en algún momento habla de filial y en otros casos habla de un acuerdo simplemente. Lo que pasa que en aquel momento empiezan los clubes grandes, como el Madrid, que ya tenía de filial al Plus Ultra, empiezan a coger a clubes modestos, como hizo el Atlético en el Rayo. Fue desastrosa la colaboración porque el Atleti le dejó, pues yo qué sé, 7-8 jugadores, algunos muy buenos, y el Rayo hizo una temporada bastante mala. Estuvo de hecho a punto de descender, y hubo una reprimenda tremenda. Se conserva algún documento en diciembre del presidente del Rayo, Rodríguez Azola, diciéndoles que qué pasaba, que era una vergüenza, que fue una temporada nefasta. Las filiaciones de equipos modestos a grandes siempre han sido, por lo general, han sido bastante nefastas, ¿no? Porque cuando el Rayo 2 años después acepta ser filial del Plus Ultra, que era filial a su vez del Real Madrid, bueno, en diciembre, estando el Rayo jugando muy bien, el Rayo logró mantenerse en tercera hasta que subió a segunda, que eso tiene un gran mérito. Pues en esa temporada en concreto, haciendo una buena temporada, pues en diciembre nos robaron,
descaradamente a dos jugadores. Uno que era Lolo, que era fantástico, y se llevaron a él y se llevaron también a Pérez por la cara, digamos. Entonces fue otra afiliación que salió bastante mal. Cuando ya el Madrid se acercó a los años 60, bajo la égida, digamos, de Santiago Bernabéu, ya se funcionó mejor la cosa, ¿no? Ya te digo, disfrutar en Vallecas, ahora que estamos celebrando tanto, por ejemplo, disfrutar de Falcao, de toda esta gente, disfrutar en Vallecas de gente como Velázquez y compañía, pues fue una gozada. Pero lo del Atleti como lo del Plus Ultra, aunque cuando se rompió el acuerdo, que fue al acabar la temporada con el Atleti, el Rayo dijo que no había pasado nada, que se mantenían las buenas relaciones, pero no salió muy bien la afiliación, digamos, el acuerdo. Sí, eso no sé si... Yo la verdad es que no tenía ni idea, así que ya una cosa nueva que sabemos. Y ahora me gustaría que habláramos un poquito de ti, porque el primer libro que escribiste fueron los orígenes del Rayo Vallecano. ¿Por qué decides investigar? Porque, bueno, tú eres historiador, pero ¿por qué decides investigar sobre la historia del Rayo? Bueno, algo tiene Vallecas, algo tiene el Rayo que te engancha desde el primer día, ¿no? Yo empecé a ir con mi hijo va a cumplir ahora 27 años, mi hijo, pues teniendo 11 o 12 años, me dijo que por qué no íbamos a ver al Rayo. Vivimos en Valdebernardo, que es un barrio de Vicálvaro, bastante cerca, y fui, bueno, nos enganchó desde el primer día, ¿no? Nos quedamos por todo, por lo que significa, por el ambiente. Entonces, aparcaba el coche en el Cerro del Tío Pío, por eso entró mi fascinación por el barrio del Cerro del Tío Pío, ¿no? La historia del Cerro del Tío Pío, pero antes entró mi fascinación por la historia del Rayo, lo que dices tú al escribir sobre historia. Entonces, en aquel momento no se había escrito ningún libro, el de Rosa de la Vega no había salido todavía. Entonces yo empecé a escribir con el afán de escribir una historia del Rayo. Pero cuando iba por los años 40 o así, salió el de Rosa de la Vega y bueno, me di cuenta que tenía que detenerme en un punto, ¿no? Y quizás ese primer punto, ese primer gran capítulo del Rayo, lo puedes parar en muchos sitios, pero un sitio muy lógico es donde yo lo paré, que es en el ascenso a segunda, que es cuando el Rayo, ya estando en segunda división, entra, digamos, en la élite, no de los grandísimos, que sabemos que son 3, 4, 5, 6 equipos, pero sí en la élite del fútbol español. Entonces le hice por curiosidad, nada más, o sea, por ganas de saber qué ocurrió. Y nada, y pues comprobé que es una historia fascinante desde el principio. Todos los clubes tienen historias fascinantes y todas las personas, yo creo que tienen historias fascinantes, pero la del Rayo realmente es desde el principio, el cómo surge, esa ligazón que tiene con Vallecas, realmente es una historia que me parece impresionante, ¿no? Me parece increíble. Y entonces, pues por eso nació, por una inquietud personal, ¿no? Unas ganas de saber más. Yo y con mi hijo, además, ¿no? Siempre eso que decimos de los padres, los hijos, ¿no? Y Vallecas y pues eso. Pues me ocurrió lo mismo a mí. Sí, y sobre todo, otra pregunta que también quería hacerte. Al final no se había escrito nada sobre la historia del Rayo. ¿De dónde sacaste toda la información? ¿De qué archivos fueron? Porque era muy complicado, ¿no? Sacar encima información tan antigua. Sí, había una información de partida. Hay un coleccionable muy bueno que se hizo en los años 80, que estuvo detrás Juan Luna, pero que lo hizo, creo que su cuñado, Clemente Sotelo se llama, el que lo redactó, escribió con muy buenas fotos y fue un buen punto de partida. Luego empecé a conocer todo lo que había hecho, pues el gran historiador del Rayo, Nieto Sandoval, que tiene muchas cosas escritas, y me pareció también muy interesante. Luego yo es que he estado en la Hemeroteca Municipal de Madrid, he trabajado, yo soy archivero, bibliotecario y museólogo, ¿no? Y en la Hemeroteca Municipal he estado 10 años. Entonces yo he trabajado mucho en el mundo de la investigación, de documentalista, con lo cual sabía que el archivo de Villa, el archivo del Ayuntamiento de Madrid, que está en Conde Duque, conserva también los padrones del antiguo pueblo de Vallecas, que estuve viendo en la famosa calle del Carmen, donde nació el Rayo, pues estuve viendo, y todos los jugadores primeros de los que hablaban los que fundaron el club, fui viendo sus orígenes, en qué profesiones tenían los padres,
bueno, el padre, ¿no? Ya sabes que en aquella época la madre era el hogar y punto, ¿no? Y por ahí tiré mucho. Y luego, ya te digo, de hemeroteca un montón. Ya se han empezado con la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional y prensa virtual histórica. Por ahí tiré mucho. Y bueno, y luego ya, pues a base también de testimonios personales. Es decir, la investigación, pues tiene muchas herramientas. Unas tienen unas ventajas y algunas tienen unas pegas, pues es tenerlas en cuenta, ¿no? Pero realmente sí había herramientas. El libro de Rosa de la Vega, pues fue un poco decepcionante. Yo le doy un gran mérito a esta mujer. El problema fue que el club puso en manos de una mujer que no entiende de fútbol, una empresa así tan grande, ¿no? Ella se pegó una soberana paliza y a mí me daba mucha pena porque esta mujer se pegó una paliza descomunal. Pero una persona que no le gusta el fútbol y que luego quiso hacer a la vez un libro que era también una mezcla de historia de Vallecas, fue una cosa muy que no estaba articulada. Bien, yo al ver ese libro, de ahí pude sacar muy poco, pero me di cuenta de la necesidad de detenerme. Poco incidiendo en lo de antes, ¿no? Dije, bueno, aquí no se trata de abarcar mucho. Hay una teoría cuando haces una tesis que es que tienes que hacer, o un libro que quieres investigar bien, que tienes que coger un tema que no sea demasiado grande, pues para hacer un agujero profundo, ¿no? Es decir, que esto, pues el libro este de Rosa, claro, no podía hacer un agujero profundo y a la vez querer abarcar la historia del Rayo, la historia de Vallecas, la historia de las folclóricas que jugaban en el campo de Vallecas. Eso era imposible. Entonces, herramientas hay que ir con cautela, prudencia y bueno, pues sí, sí había herramientas y sí las hay. El periodo más oscuro, pero que yo creo que hay que visitar los archivos, sobre todo del Partido Socialista, etcétera. El periodo más oscuro es cuando el Rayo estuvo en el Campeonato Obrero durante la Segunda República, porque sale en prensa, sobre todo en el Socialista y en otros diarios, pero falta que salga algo más. Entonces, siempre hay algún periodo más oscuro que otro, ¿no? Claro. Pero por lo demás se puede hacer perfectamente. Y ahora lo que tenemos es un exceso de información, ¿no? Ahora, igual que antes te costaba encontrar, ahora lo que se trata es de descartar, ¿no? De quedarte con la esencia. Y eso ya, pues allá un poco va también a juicio de cada uno, ¿no? Sí, sí, sin duda, la verdad. Y te quería preguntar también, bueno, publicaste tu libro, ¿cómo se tomó el club? ¿Cuál fue la reacción del club al ver que habías publicado ese libro sobre los orígenes del Rayo? Vamos a ver, yo había visto la reacción del club con el libro de Rosa de la Vega y no me gustó, ¿no? Cuando lo presentaron, recuerdo que Martín Presa dijo, y ya tienen los jóvenes la historia del club, o como diciendo, y ya tienen los jóvenes para entretenerse, o yo qué sé, el Rayo es un club que no puede navegar sin una historia, o sea, sin un libro, incluso sin un museo, un archivo, que tampoco lo tiene, que sea mínimamente serio, ¿no? Es que ni siquiera tenemos un libro como para recalar. A lo mejor en el aniversario, cuando cumplamos 100 años, que está ya tan cerca, pues igual sacan el típico libro para regalar, ¿no? Por lo menos. Me imagino que lo que harán, no harán, me imagino que no harán mucho más. Pero que te quiero decir que yo esperaba que se reconociera más el valor de esta mujer, aunque fuera un libro con esos inconvenientes, no deja de ser un libro que pesa mucho, y no lo digo solo por el tamaño, porque oye, hay muchos datos y hay que tenerlo por eso mucho respeto y el trabajo que hizo esta mujer y tal. Pero ya te digo, la reacción fue esa. Entonces, yo cuando a los 2 o 3 años o 4 presenté el mío, yo le hice entrega a un socio mayoritario, bueno, mayoritario, el socio mayoritario, el único es Martín Presa, pero creo que era el siguiente accionista o el siguiente, le hice entrega de un libro para el presidente. ¿Te importa entregárselo tú? Que yo no tengo acceso y tal, porque creo que debo de hacérsele llegar. Y no, yo se lo doy encantado y sin duda se lo dio. Pues no obtuve ninguna respuesta, tampoco es que yo la esperara, ¿no? Porque pues de siempre hemos visto que Martín Presa es una persona un poco rara, ¿no? O bastante rara. Entonces, el caso es que coincidí con él
en un acto a 2 años o así después de salir el libro y se lo enseñé. Estaba mi amigo Antonio Luquero y me le presentó. Pues mira, le dijo el Luquero, Jorge, ¿has escrito un libro de historia del radio? Levantó un poco las cejas. Sí se acercó, sí se inclinó a ver la cubierta, ¿no? Nada más, la portada, y me dijo, ay, eso, y le conté esto, pero vamos a ver, presidente, si se le hizo un entrega hace, no sé qué cara puso, un poco cara de póker, no, y ya no está, se acabó la conversación. Es decir, podía haber aprovechado para decir, no me digas, pues eso fue un malentendido, pues no me he dado cuenta, o a lo mejor es que no me lo entregaron, no te importa, nada, o sea, yo ahí vi claramente que es una persona que no le interesa la historia del Rayo. Sí, a raíz de esto te quería preguntar qué debería hacer el Rayo para preservar su historia, porque tú lo has dicho que dentro de muy poco se van a cumplir esos 100 años del Rayo Vallecano. ¿Qué crees tú, desde tu opinión, desde tu perspectiva, que debería hacer el club para preservar su historia? Vamos a ver, estando este presidente, es que es todo muy difícil, cualquier iniciativa es muy difícil. Hacerlo bajo el amparo del Rayo es muy difícil, porque en el momento que le abres, claro, aquí hay que hacer unos gastos, y este hombre pues no le gusta gastar, lo tenemos todo comprobado, es decir, que aunque si hay que sustituir una bombilla, cualquier cosa, ya lo pasa mal, ¿no? Intenta, es un señor que no le gusta gastar dinero. Entonces, claro, el plantearle a él, por ejemplo, imagínate, ya no yo, sino una comisión de gente donde participasen, por ejemplo, los veteranos del club, que tampoco creo que les haga gracia que no tenga nada al Rayo sobre su historia, solamente nada, este libro y el anterior, y que pasan bastante desapercibidos. Quiero decir que si se le planteara algo, no vamos a conseguir nada. Está el reto de que hagamos algo a la afición. Pero hemos tenido movimientos, acercamientos entre unos y otros, porque está claro que todo lo que el presidente no quiere a la historia del Rayo, pues lo tiene la afición, que la quiere en exceso, ¿no? O sea, sí, el Rayo despierta pasiones. Fíjate tú su himno, la pasión, su elástica, ¿no? su vestimenta, es decir, el estadio, la avenida La Albufera, es decir, somos tan pura pasión, la afición, que desentonamos mucho con este hombre, y por ahí, claro, también surgen conflictos. Entonces, a ver, porque yo creo que la única manera sería entre la afición, incluyendo a los veteranos, no se les puede, porque además los veteranos es memoria viva del Rayo, es decir, estamos hablando de gente que está en el Rayo desde los años, a lo mejor 50 o finales de los 40 en algunos casos, tenemos que contar con ellos, pues quizás entre el resto de estamentos del club, pues se puede hacer algo. Pero bueno, pues vamos a ver si se concreta o no. Ahí también hay que medir muy bien las fuerzas, ¿no? Tiene que haber un equipo, siempre tiene que haber un equipo, 3, 4, 5, muy representativo. No una sola persona, pero tampoco todos al mismo nivel, porque al final es muy difícil funcionar así. Entonces, a lo mejor es formar un equipo entre peñas, veteranos del club, periodistas, y empezar a mover los hilos y sacar, por supuesto, un libro del centenario, intentar, que yo creo que se podría hacer perfectamente, una exposición con la ayuda también del ayuntamiento, ¿no? Plantearlo a la Junta de Distrito de Puente de Vallecas o de Villa de Vallecas, da igual, y hacer una exposición, y sería ideal poner la primera piedra, aunque fuera la primera piedra, a un archivo museo, ¿no? Es decir, como esto es una vergüenza, que no se ha guardado nada, no se sabe los trofeos de cuándo son, hay fichas por un lado, y, es decir, ha sido un estropicio, tanto en cuanto museo como de archivo, pues poner esa primera piedra sería muy bonito, al cumplir de 100 años, poner la primera piedra de un archivo museo del Rayo. Pues y hacer esas dos cosas que te digo. Pues ojalá. Y claro, sería todo muy bonito, pero hay que ponerse de acuerdo. Y yo creo que con el club es imposible. El club, yo veo que va a ser muy difícil. El club va a apostar por algo, claro, tampoco puede no hacer nada. ¿Qué va a hacer? Pues va a encargar a algún periodista o tal, a alguna empresa que hagan un libro bonito y tal, sacará lo principal, sacarán pues la franja, que está muy bien esta revisión que estamos haciendo, ¿eh? No lo digo, pero sacarán la franja, el Eurorrayo, sacarán a Felines, sacarán estas cosillas y ya, como, ¿sabes?
ya tiene, pero no es eso, claro, eso no es recuperar tu historia, eso es un poco pasar el trago, ¿no? ¿Sabes lo que te decía? Disimular. Sí, lo principal, sin profundizar en ello. Pues bueno, dejamos ahí. Se pueden hacer las dos cosas. Claro. Incluso no tienes por qué hacer solo un libro, pues haz una serie de publicaciones. Pues también se puede hacer algo para los niños. Eso es otra cosa muy bonita que pasa en Vallecas. Yo el otro día, el último partido, después de estar sin ir tanto tiempo, pues me emocionaba viendo a los niños. Digo, joder, qué cosa más bonita, ¿verdad? Con esos críos ahí, pues bueno, se pueden hacer cosas para los niños, se pueden hacer cosas de música, se puede hacer algún documental. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Pero sería muy bonito. La corona para mí sería eso, una primera piedra. Primera piedra simbólica, ¿no? De un archivo Museo del Rayo. Sí, pues dejamos por ahí la reflexión, a ver si nos escucha alguna peña, algún deportista o periodista y se ponen ahí de acuerdo, que por cierto has mencionado a los aficionados del Rayo y no solo de Vallecas, está por aquí en directo la Franja de Cuba, también que nos sigue siempre en todos los directos, así que una afición del Rayo que está en todos los sitios. Y te quería preguntar a raíz de esto también, ¿por qué crees que es importante, tú que eres historiador, que la gente conozca la historia del Rayo? Bueno, para empezar, es una historia no conocida, es una historia no transmitida, es una historia apenas rescatada, o sea, eso de entrada. Es una historia que interesa a mucha gente. Cuando escribes de algo o rescatas la historia de algo, te tienes que plantear, ¿esto me interesa solo a mí o interesa más? Porque si te interesa a ti y a cuatro amigos, pues a lo mejor no merece la pena, porque hay muchas cosas que rescatar del pasado. En el caso del Rayo, es una historia, ya te digo, que permanece en gran parte sepultada, que no ha sido contada bien, porque no ha sido contada bien. Yo, por ejemplo, si quisiera presumir de mi libro, te diría, bueno, yo creo que se puede contar incluso mejor. Y yo he contado un periodo, es decir, estamos hablando de 100 años de historia, que dan para mucho. Entonces, yo creo que por estas razones, y luego es un club que tiene un potencial enorme, lo que nos desespera a los rayistas es que esté en manos de una persona que solo piensa en el presente, y en el tema económico, porque todos sabemos que el potencial del Rayo como marca, como se suele decir ahora, es inmenso, ¿no? Y dices, joder, las cosas que se podrían hacer, Dios mío, o sea, y las cosas que es capaz de hacer la afición y las que ni nos imaginamos. Imagínate un presidente dinámico, moderno, con ganas, pero no, este hombre no. Y entonces, pues eso, que la historia es de lo primero que tenemos que rescatar, que no podemos, y además ahora que se están rescatando las historias populares, hasta hace pocos años la historia era la historia de los grandes reyes, de los grandes clubes, ¿me entiendes? Y ahora se está haciendo muchas cosas de la historia de las clases populares y el Rayo, en ese sentido, tanto el Rayo como Vallecas, pues tiene mucho, el Rayo, la capital del fútbol obrero, se puede considerar sin entrar en si de izquierdas o derechas, porque el Rayo ha tenido periodos que tenía dirigentes de derechas y aficionados de derechas y sigue teniendo, o sea, que yo no voy por lo político, pero que el Rayo es el equipo obrero de Madrid, eso es irrebatible, lo ha sido siempre. Bueno, pues por eso que hay muchas razones para rescatar la historia del Rayo. Sí, me gustaría también que nos hablaras un poco, hemos hablado de los orígenes del Rayo, y ahora de tu otro libro, de un cerro de ilusiones, Historia del Cerro del Tío Pío. Ya has mencionado ahí un poquito de dónde venía la historia del libro, pero ¿de dónde viene este libro? Pues mira, si la historia de los orígenes del Rayo vienen de yo y mi hijo en el Estadio Vallecas emocionándonos y preguntándome, joder, ¿cómo nació el Rayo? Pues la historia del Cerro del Tío Pío es que yo aparcaba el coche cuando iba a ver al Rayo en el Cerro del Tío Pío y empecé a ver aquellas vistas que no me acordaba de haber visto y me quedé tan impresionado que cuando empecé a saber que debajo de esos escombros encima estaba el antiguo barrio del Cerro del Tío Pío, que quedaron sepultadas en esas tetas que llamamos, me quedé tan impactado que me salió la vena esa investigadora. Dije, bueno, esto tiene esta historia. Entonces me fui hasta cuando no había nada, luego había tejares, luego empezó a crecer ese barrio, luego cómo ese barrio
que es una historia apasionante. En ese barrio, pese a las duras condiciones en que vivían, había esa solidaridad tan vallecana, ¿no? como en el Rayo, y cómo tenía sus centros de cultura, sus diversiones, sus campos de fútbol, sus campos de baloncesto, cómo sabían vivir con dignidad, ¿no? pese a no tener apenas dinero, ¿no? Y luego cómo nació, cómo se sepultaron sus casas, y cómo ahora es uno de los miradores más espectaculares de Madrid, ¿no? Si no el más espectacular. Entonces nació un poco por esta otra curiosidad personal. Y luego yo me planteé, como siempre hay que plantearte al hacer un libro, esto le va a interesar a la gente, y la verdad es que acerté porque el libro se está vendiendo muy bien y el del Rayo también está gustando mucho. Antes me he metido un poquito con él, pero los dos libros estoy muy contento por, no lo digo por nada, porque es así, ¿no? De cómo lo ha valorado la gente de Vallecas, porque la gente de Vallecas, señor Martín Presa, ya que me he referido a él en alguna ocasión, valora mucho cuando alguien hace algo por ellos, cuando, sí, lo hace de corazón. Sin duda. La verdad es que hemos empezado con este programa. El primero fue el Eurorayo, que lo has mencionado antes, y la verdad es que lo acogieron súper bien, y este espero que igual. Y curiosamente los dos libros, los has dicho, fueron eso, ¿no? Dos recuerdos que tienes tú del barrio. El primero es sobre todo con tu hijo en el campo, y te quería preguntar también ahora por este Rayo actual. ¿Han vuelto esos abonos? Bueno, más o menos, está poco a poco con esas reubicaciones y tal, pero ¿cómo ves tú al Rayo actual? Bueno, en la parte deportiva con muchísima ilusión, o sea, no puede ser de otra manera. Están jugando muy bien, están a un nivel muy alto, hay gente que me está sorprendiendo. A mí personalmente, bueno, puedo decir muchos nombres, aunque sobre todo es el conjunto, ¿no? El equipo, por supuesto también el preparador, el entrenador, Iraola. Pero bueno, y si el otro día, pues como enseguida le tuvieron que dar 3 o 4 hachazos, porque es que este hombre realmente dices, pero bueno, este hombre, ¿cómo puede estar en segunda división? Si tiene una presencia en el campo que aterra, ¿no? De estos jugadores que solo saber que están en el campo aterra. La defensa que por fin no canta, que está muy sólida, el centro del campo, el equipo unido. Es decir, que estoy muy ilusionado y estoy pues como todos, a ver si dura, ¿no? A ver si dura por lo menos una jornada más, 2 jornadas más, estamos así todos. La parte del club es la parte que es una pena, ¿no? Porque, bueno, además es que se percibe, ¿no? Como ahora con esto con las colas, cuando hablas con gente que trabaja en el club o que ha trabajado en el club o es jugadores, pues te lo dicen incluso claramente. Es una pena. Más es que te vienen a decir que el Rayo está, como sociedad, como club, está hundida totalmente. Es decir, un club de primera división no puede funcionar con, no sé, 10, 15 personas que pueden tener trabajando, 20. O sea, es decir, este presidente lo que quiere es funcionar como... Y encima es que estás teniendo unos resultados buenísimos, o sea, apuesta por el club, oye, gástate algo de dinero. Entonces, la parte esa es desesperante, ¿no? Eso hace que, pues, cuando vayamos al campo, y yo el primero, pues nos surja ese grito de Presa, vete ya, que vamos, nos surge de las entrañas, del corazón, de los pulmones, y bueno, porque es que realmente es así, ¿no? O sea, joder, ¿por qué no puede ser este hombre de otra manera? Es que, pero es muy complicado y por eso da pena el Rayo también. Ahora, lo deportivo, estoy como unas castañuelas, vamos, estoy encantado, están jugando muy bien. Y tiene mucho mérito, y el mérito es sobre todo de ellos, de los jugadores y del equipo técnico, entrenador, sí. Todos los que forman el equipo técnico, porque la afición nos hemos sumado prácticamente ahora, son ellos, y hay que valorárselo, ¿no? A ellos. Sí, sobre todo la temporada pasada, que se hizo prácticamente sin afición, excepto esos playoffs de ascenso, y se consiguió subir a primera y darles alegría al barrio. Y bueno, el último programa fue eso del Eurorayo. ¿Tú crees que el Rayo podrá imitar a ese Eurorayo y entrar en Europa? Es complicado, pero ¿por qué no?
Yo creo que ahora mismo estamos viendo que es posible. No sé si esta temporada, vamos a ver, primero vamos a ser realistas, ¿no? Vale. Ahí ha estado el Getafe, han estado otros equipos que han estado cerca, lo han conseguido, y nosotros no somos ni mucho menos, o sea, no somos menos que ellos. Entonces, ahora mismo esto tiene que servir para ver que igual lo conseguimos, ¿por qué no? Y si no lo conseguimos, pues estamos viendo que es posible, es decir, que no estamos tan lejos. Hoy en día, además, el fútbol es muy, como te diría, muy atlético, muy la forma física, el conjunto hace mucho, y el Rayo efectivamente está aprovechando el conjunto que creó el año pasado, y eso es genial, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el Rayo igual este año puede ser, y si no, el próximo o el siguiente, pero yo no les veo lejos de la zona UEFA, ¿no? Sí. Aunque nunca se sabe, pero la zona UEFA, digamos. Y bueno, una pregunta obligatoria, y encima hoy encaja perfectamente, es la de Radamel Falcao, que llegó al Rayo en este último mercado, que además, como he contado antes, jugó en River Plate un montón de temporadas. Mm-hmm. No sé qué te parece el Tigre Falcao. Pues vamos a ver, a mí me parece un gran fichaje. Es un fichaje además estratégico, en el sentido de que te da un plus de algo que no tienes. Tienes un gran equipo y de repente te traes a una figura como él, que aparte de ser un gran definidor, un gran rematador, pues es una figura que a día de hoy, por lo menos, motiva al resto, motiva al equipo. Tampoco quiero dejar de mencionar a Trejo, que el otro día yo digo, este hombre le va a dar algo, se va a morir en el campo, ¿no? A mí me emociona porque es un tío ya con edad, y igual que me emocionó cuando sacó el agua a la cola de la gente esperando, que ha sido un gesto impresionante, ¿no? O declaraciones que hizo luego, es decir. Y en el caso de Falcao está muy bien, me parece genial, y me parece muy bien lo que está haciendo Iraola, dosificándole, porque primero porque es el entrenador y porque seguro que hay alguna razón. Pues a lo mejor ahora cuando llegue el Barça, pues nos viene muy bien, ¿no?, que esté ahí Falcao. Me parece un gran fichaje y ilusionante. Y bueno, y otra cosa como curiosidad, los que escribimos sobre el Rayo, pues hemos recibido muchos mensajes de periodistas colombianos que nos dicen, bueno, es que no contactamos con el club, y les ayuda, ¿no? Yo he ayudado a varios, sobre todo hubo uno que se basó mucho en lo que yo, en mis opiniones, porque no dejaban de ser opiniones, y digo, joder, qué pena, ¿no?, que se ficha a una persona, a una figura como Falcao, por ejemplo, y que exista esta vergüenza de club que no hay aquí. Digo, pero bueno, o sea, es que ¿dónde está la prensa del club? O sea, ¿y por qué no le responden? ¿Por qué no les...? No sé si ya habrán mejorado en esa faceta. Me parece un gran fichaje y de momento pues está funcionando muy bien. Esperemos que todo siga en calma. Es decir, él es una persona que es un crack, es una figura de grandes dimensiones, pues si tiene como ahora que estar en el banquillo, que lo asuma. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que todos cuando leímos el otro día en las declaraciones, creo que iba en el coche, le mirábamos así muy fijamente para ver si se notaba un poco mosqueado o no, ¿no? Y parece que él lo está asumiendo, que igual interesa que en partidos como el del otro día, pues si no tiene que salir, que no salga. Sí, porque además, bueno, recordamos que venía justo, había tenido nada, apenas uno o dos entrenamientos, porque venía con la selección. Iraola, la verdad es que le dosificó. Muy bueno. Y luego que los dos delanteros centros por fin funcionan muy bien. Es decir, tenemos ahora mismo tres delanteros centros. Joder, que acuérdate que el año pasado, sí, es que era de pena. Lo del delantero centro del Rayo era de pena. Digo, joder, es que no pueden. De repente tres, joder, que ilusionan bastante. Sí, dejando a jugadores como Andrés Martín, como Pozo, que al final apenas han tenido minutos esta temporada. Sí, yo creo que los tendrán, ¿no? Sí. Yo creo que Iraola en ese sentido parece una persona muy, muy inteligente y que juega muy bien al ajedrez, ¿no? Porque parece que está jugando al ajedrez ahí desde la banda. Y yo creo que a mí, por ejemplo, también yo le daría un poco más de minutos a Bebé, ¿no? Porque es un tío que como a mí me da penilla que se quede en el banquillo, ¿no? Igual que otros jugadores, ¿no? Pero me pasaba con Mario Hernández también y disfruté mucho el otro día con el gol que marqué, ¿no? O que marcó, perdón. Yo creo que él los irá sacando, me da la impresión. Y bueno, para ir cerrando ya esta entrevista, que bueno, ya casi hemos llegado a la hora aquí en directo, has sacado un tema que me gustaría también ampliarlo un poquito,
Y es que, ¿cómo pueden ayudar, ¿no?, historiadores como tú, que has escrito libros sobre la historia del Rayo, a gente, por ejemplo, en este caso de Colombia o de Cuba, gente que a lo mejor no está en el día a día, que no vive en Vallecas? ¿Cómo podéis ayudar a esta gente que está interesada también en la franja? Me consta que muchos estamos ayudando o están ayudando. A mí me ha pasado 2 o 3 veces nada más, pero veo que otros compañeros lo están haciendo. Y bueno, yo creo que el club también, y esto es un lazo, o sea, es una lanza por los periodistas, tiene desatendidos también a los periodistas, ¿no? Es una cosa tremenda. El Rayo siempre se ha caracterizado por el buen trato. José María Gonzalo, este que estaba en Rayo Nacional, era como del club en los años 50. Tiene totalmente desatendido, no los valora, ¿no? O no los valora, tú que también eres periodista, estás haciendo esto esta tarde, ¿no? Pudiendo estar divirtiéndote, ¿no? Entonces, en el caso de los periodistas colombianos, yo creo que se están sintiendo muy bien acogidos. Hay que quitarles un poco de la euforia esta. Es decir, ellos tienen la tendencia al gran titular, el Rayo, el equipo de la clase obrera total, el equipo, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? sí, sí. Y bueno, hay que matizarlo todo, ¿no? Es lo que te comentaba antes. El Rayo ha tenido también, por ejemplo, dirigentes franquistas, ¿no? Falangistas, descarados. Entonces, todo tiene sus sombras también, sus grises, ¿no? No todo es blanco y negro. Entonces, les tienes que frenar un poco esa imagen que tienen del Rayo. Pero ellos están muy agradecidos y muy entusiasmados, y a mí me parece muy enriquecedor. Yo soy partidario de que ocurran cosas, sino que la historia sea una historia sosa, ¿no? En el Exacto. caso del Rayo, yo creo que de historia sosa nada, ¿no? Lo que no sabemos es cómo reflejar, la gente que nos preocupa la historia del Rayo, estos 10 años de Martín Presa, cómo reflejarlos, por ejemplo, en un libro, ¿no? Por eso tampoco puede ser el libro de él, porque, ¿me entiendes lo que te Sí, quiero sí. decir? O sea, aquí están pasando muchas cosas con la gente, ¿no? Las colas ha sido muy duro. Ver a gente mayor de 70, 80 años, gente con niños, señoras, pero señoras por un tubo, verlas 4 horas, 5 horas. El segundo día es que a mí me han dicho que llegaron a ser hasta 7 horas entre la mañana y la tarde porque tuvieron que volver. Eso no puede ser. Pero es que a él, pues, no parece que le preocupe mucho. Y si lo parece, no se le nota, ¿no? Si le preocupa mucho, no se le nota. Sí, la verdad es que ha sido bastante, bastante duro. Y para concluir esta entrevista, más contado antes, ¿no?, que esos dos libros se pueden adquirir de alguna forma, ¿no? ¿Cómo se pueden adquirir esos dos libros tuyos? Pues bueno, aparte de que queda algún ejemplar en alguna de las librerías, sobre todo recomiendo las de Vallecas, ¿no? También ha habido una iniciativa solidaria de un escritor, la ha promovido un escritor de Vallecas, se llama Luismi, y él lo que ha hecho ha sido acordarlo con Somos Tribu Vallecas, y está ahora mismo la campaña de. Por 1 euro o a partir de 1 euro, si se mete uno en las redes de Somos Tribu Vallecas, lo verá cómo hacerlo, pues entra en el sorteo de 2 lotes de libros. Yo he tenido la suerte, el honor, el privilegio de que en uno está el de Los Orígenes del Rayo y en el otro está el del Cerro del Tío Pío. Son libros de autores vallecanos, son muy ligados a Vallecas. Yo no soy de Vallecas, pero soy. Eso que se dice, ¿no? De adopción, o me Sí, siento muy vallecano de ligado a Vallecas, adopción. exactamente, o así me gusta a mí considerarme. Y luego hay de grandes autores, ¿no? Y autoras, escritoras. Todos llevan una dedicatoria muy sentida, muy especial, porque todos los que hemos participado, pues nos preocupa Vallecas, y nos preocupa la gente que lo está pasando mal, que es muchísima, ¿no? Que hay también. A lo mejor estoy un poco hoy muy crítico con el club, pero el club podría haber hecho algo. Los niños que no tienen, por ejemplo, ordenadores para ir a clase, ya no solo estamos hablando de comida, de ropa, estamos hablando, por ejemplo, del material escolar, de muchas cosas. Entonces, se van a hacer el sorteo de estos 2 lotes de libros, que son todos muy buenos, menos los 2 míos, que han sido aceptables. Y entonces, pues nada, animo a la gente a que se meta en redes de Somos Tribu Vallecas y participe. Que lo que está haciendo Somos Tribu Vallecas, pues es maravilloso, ¿no?
y cómo lo están, además lo están sabiendo perpetuar, ¿no? Es relativamente no fácil, sino que se pueden tener buenas ideas, pero luego es muy complicado mantenerlas a lo largo del tiempo, y ellos lo están haciendo. Sí, pues desde aquí, desde Unión Rayo, también animamos, y animamos a la gente a que, si quiere conocer mucho más sobre la historia del Rayo, pues que compre tus libros. Y nada, Jiménez, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Espero que a la gente le haya gustado. Y eso, a los que están aquí en directo, pues muchas gracias. Y luego esto se resubirá en YouTube, así que la gente lo tendrá ya permanentemente para poder escucharlo cuando quiera. Pues mira, Mario, de verdad que no tenía el placer de conocerte, nos hemos conocido ahora y se te ve las ganas que tienes y cómo lo haces de bien, y seguro que va a salir muy bien el programa y que vas a tener una carrera fulgurante, porque de verdad que es intuitivo y te lo auguro. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por contar conmigo. Pues nada, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la gente también. Y nada, recuerdo que todos los jueves de 6 a 7 estaremos por aquí para hablar de historias de la franja, pues algunas más deportivas, otras más sociales y con diferentes protagonistas. Así que muchísimas gracias y nada, hasta el siguiente programa. Gracias, un saludo para todos.